canso de repetirlo. Año con año hemos entregado tamales, pollo, refrescos y de todo, papá. Ahora vamos hasta la colonia Santa Clara, donde continúa la entrega de pollo y el mejor refresco, que es Big Cola, el que no debe faltar en la mesa de los hondureños. Adelante, Denis. Gracias, Rina Leal. Buenas tardes nuevamente. Continuamos en esta transmisión completamente en vivo desde la colonia Santa Clara ahora, donde han venido también más personas a poder recibir de un delicioso refresco cortesía de Bicola, también un delicioso pollo de Pollo Chepita. Madre, ¿contenta ya con su pollo? Sí. ¿Con la sorpresa de fin de año? Sí, porque no esperamos. ¿No esperamos nada hoy? No, no esperamos. Bueno, pues vaya a comer, buen provecho. Y usted, madre, venga, ¿contenta también? Sí, también. Bueno, muy bien. Usted, amiga, temprano también va a almorzar. Claro. ¿Qué les parece la sorpresa que ha traído HCH? Pues muy buena. ¿No tenían, ya habían almorzado o no? Sí, ya habíamos almorzado. Ah, pues van a dobletear ese gula. Está bueno, está bueno, claro. ¿Le gusta? A mí también me gusta. Bueno, aquí me acompaña el Flow, los amigos también que se encuentran por esta zona. Amigo, también, ya listo, se vino temprano usted a hacer la fila acá. Ah, veníamos pasando y ni modo, hay que aprovechar. ¿Ya había almorzado? Ya, ni sabemos qué sabor tiene el pollo. Muy bien, ¿usted, amigo? ¿Contento? Sí. Con la sorpresa de HCH, Bicola y Pollo Chepita. Sí, gracias. Bueno, muy bien, ¿usted, amigo, también contento? Sí, contento, muy contento. Sorpresa, ¿no? Es sorpresa, gracias, gracias. Bueno, que lo disfruten, feliz año, madre, también ustedes. Contenta y alegre porque no sabíamos, no nos dábamos cuenta. Una sorpresa de HCH. Una sorpresa. Muy bien, gracias a Bicola, Pollo Chepita, por supuesto, HCH, en esta transmisión especial que hacemos desde la colonia Santa Clara, donde, repito, es una enorme cantidad. Nos tuvimos que mover a distintos sectores porque aquí la colonia es bastante grande. Aprovechar para avisarle al pueblo hondureño que estaba viendo esta señal. No se pierda hoy en la programación especial que tiene HCH completamente en vivo. Junto a Alan Paul lo acompañará Milagro Flores. Y después buena música, Zona Caliente, Los Halcones. Desde luego Carolina Lanza, Alan Paul estarán. Y mañana usted podrá disfrutar de una programación especial con películas hondureñas, Historia de Héroes a las 10:20 de la mañana, Bomberos al Rescate a las 2:30 de la tarde y por primera vez en televisión Taxi VIP a las 8:30 para que ustedes disfruten de toda esta programación que tiene HCH fin de año. ¿Contenta, amiga, también con su pollo? Sí, muchas gracias, agradeciendo a HCH por esta noble causa que está haciendo. Aquí son full HCH. Full HCH, no nos perdemos. Qué bueno, así nos alegra. La población, amiga, también contenta, ¿no? Ya con su pollo. Sí, gracias a Dios. ¿Ya había almorzado? Todavía no. En la verdad, la verdad. ¿Estaban en eso? Estábamos. ¿No vieron pasar y dijeron ahí para el pollo? Gracias a Dios. Qué bueno, bueno, voy a continuar acá con mis compañeros José Mendoza, Jocelyn Hernández, que me acompañan. Les voy a prestar la guitarra porque si no se me resienten. Vaya, José Mendoza, déjeme a mí repartir los refrescos. Por favor, agarre la batuta. Bueno, televidentes, seguimos en la Operación Pollo aquí. Todo mundo contento, recibiendo su pollito, feliz. Nosotros seguimos repartiendo. ¿Quién no va? ¿Cómo no le cae un pedacito de pollo a esta hora del mediodía? ¿Cómo sentís? ¿Te gusta el pollito, papi? Sí. Decirle a todos los televidentes que es rico el pollito, Chepita. Sí, está bien rico. ¿Y con quién viniste? Yo solo con mi amigo. ¿Con tu amigo? Amigo, ¿cuál es su nombre también, usted? Kevin. Kevin, ¿y con quién se vino? Con él. Solo con él, bueno, pero aquí también está mi compañera Jocelyn haciendo una ardua labor. Así es, José, la verdad que muy contenta, como les había dicho anteriormente. Realmente esta es una labor la cual disfrutamos, tanto las personas que elaboraron el pollo, como nosotros aquí también distribuyéndolo, y por supuesto todo el personal de HCH. Se siente muy feliz de hacer este tipo de labores y de verle esta sonrisa a cada niño, a cada mujer, a cada hombre, a cada joven que viene aquí a disfrutar de este rico almuerzo. Porque mucha gente ya había almorzado, pero lo puede guardar para la cena, ¿por qué no? Y los que no habían almorzado, pues ahorita aprovechan, se vienen a almorzar con Pollo Chepita y su refresco Bicola, por supuesto. La verdad es que qué rico que HCH siempre esté innovando con este tipo de labores. Yo me siento muy contenta de ser parte de este gran equipo, definitivamente, y desde ya deseándoles un feliz año nuevo y con mucha prosperidad y muchas bendiciones. Gracias, Jocelyn. Vamos a finalizar este contacto ya. Madre, ¿usted viene a traer su pollo? Qué bueno, ayúdenmele aquí, mis compañeros. Jocelyn. ¿Esperaba esta sorpresa? Gracias. Lleven para mi madre. Para su madre, llévele, pues. ¿Esperaba esta sorpresa? No. Mira, está su refresco Bicola también.
¿Contenta? Sí, muy contenta y que Dios me lo bendiga, que pasen un buen año. Amén. Recibimos esa bendición, gracias. Junto a esta hermosa madre de aquí de la colonia Santa Clara, compañero, voy a finalizar este reporte. Gracias a Bicola, por supuesto, Pollo Chepita y HCH. Finalizamos esta transmisión, volvemos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Denis Andino. Saludos a los amigos en la colonia Santa Clara, en la nueva capital, en la Ramón Amaya Amador y en Los Pinos, que están disfrutando de su rico pedacito de pollo, su refresco de Bicola y, por supuesto, con la compañía del equipo de HCH. Pero, qué rico almorzaron hoy los televidentes de HCH en estas tres colonias, ¿verdad? Y mucha gente decía, yo quiero que vengan a la Kennedy, en otro año será, Que vengan al Carrizal, recibía mensajes. Sí, estas colonias fueron las bendecidas de este día. Y llamaban de diferentes lugares, pero bueno. Así es. Recordarle a la gente, compañeras, que hoy a las 9:30, bueno, todo el día vamos a estar con una programación especial y estaremos con Alan Paul desde las 9:30 compartiendo en con vivo, ustedes. ¿Verdad? Completamente en vivo, desde las 9:30 hasta las 12:30 de la medianoche. Aquí vamos a recibir el año nuevo, así que lo invitamos a que usted lo reciba con nosotros en compañía del equipo de HCH. ¿Milagros? Y después continúa con Carolina Lanz y Alan Paul sigue. Milagros, ustedes con Alan van a tener la oportunidad o le van a brindar la oportunidad a los televidentes a que llamen por teléfono, a que envíen sus mensajes, cuáles son sus deseos, sus metas, fotografías. Mucha música, mucha animación, mucho baile, mucha alegría, porque hay que recibir el año animado. Mire, si usted no me va a recibir el año triste ahí, deprimido, no. Nosotros vamos a hacer atrás. Que usted deje lo malo, lo que ya pasó, pues ya pasó. Comience desde cero, mire, comience desde cero. El 2020 ha llevado cero, comience desde cero usted también. Pero el 25, señores, escuchen muy bien, el primero de enero, es decir, mañana mismo. Recuerde que la película Bomberos al Rescate se estará transmitiendo a las 2:30 de la tarde. También a las 10:30 de la mañana se estará transmitiendo la película hondureña Historia de Héroes. Y a las 8:30 de la noche, mañana 1 de enero, se estará transmitiendo por primera vez en televisión la película Taxi VIP. Estas tres producciones, Bomberos al Rescate, Historia de Héroes y Taxi VIP, es producción 100% hondureña. Y aquí en HCH hemos sido el primer medio de comunicación que le hemos brindado apoyo a la producción hondureña, que le hemos apostado al talento hondureño, a la cinematografía hondureña. Y es por eso que vamos a transmitir estas tres exitosas películas. Bomberos al Rescate, 2:30 de la tarde, Taxi VIP, 8:30 de la noche e Historia de Héroes a las 10:30 a.m. Y bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, Rina, haber compartido contigo. Gracias. Un gusto, Lucía. Igual. Desearles, compañeras, feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Milagro, Lucía y a cada uno de los televidentes. Feliz año nuevo. Esto no termina aquí porque ya viene HCH Vespertino. Toda la programación especial que tendremos durante el transcurso del día de hoy, que es el último día del año 2019 y, por supuesto, mañana 1 de enero, donde inicia una nueva década, donde inician nuevos proyectos, donde renacemos de nuevo. Así es que nos vemos más tarde en HCH Vespertino. HCH